siempre con todos vosotros. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo. Y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Señor Dios Todopoderoso, escucha las oraciones de tu pueblo ahora que recordamos la acción maravillosa de nuestra creación y la maravilla aún más grande de nuestra redención. Dígnate bendecir esta agua. La creaste para hacer fecunda la tierra y para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la limpieza. La hiciste también instrumento de misericordia al librar a tu pueblo de la esclavitud y al apagar con ella su sed en el desierto. Por los profetas la revelaste como signo de la nueva alianza que quisiste sellar con los hombres. Y cuando Cristo descendió a ella en el Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora y del nuevo nacimiento. Que esta agua, Señor, avive en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor.
con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien, curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros, que hemos comido y vivido con él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Gracias.
Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Sevilla, Archicofradía Pontificia y Real de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y María Santísima de la Concepción. Queridos hermanos, me vais a permitir volver unos días atrás, a la madrugada del Jueves Santo, porque por segunda vez logró emocionarme una cofradía, que no me suelo yo emocionar tan fácilmente. La primera fue hace muchos años. No sabía decirte tanto y tampoco lo voy a decir para que no andéis equivocando cuál es mi edad, pero hace muchos años vine por casualidad de noche a la catedral y vi la entrada de vuestra hermandad y quedé profundamente emocionado, que comenté luego sobre la actitud de las personas que iban en la cofradía, de todos los nazarenos, la actitud de recogimiento, de silencio, de compostura, de cómo van realmente. Y sobre todo porque pude rezar. Y después de muchos años, vuelvo a felicitar a la Junta de Gobierno, a esta Junta de Gobierno y a todos los hermanos, porque de nuevo volví a emocionarme en la entrada a la catedral, cuando vi esta imagen tan extraordinariamente preciosa, espléndida, del Padre Jesús, entrar por la catedral, oscurecer completamente toda la catedral y quedar solo los cirios encendidos y las luces del paso, volví a emocionarme de nuevo. Y volví a rezar de nuevo. Y
Quizás ahora con más razón, porque como ya he sabido bien, como ya vengo aquí todos los sábados a la misa y el domingo, ya esta imagen es familiar para mí. Es alguien que forma parte de mi vida. Evidentemente, la imagen me lleva y me transporta a Jesús. Pero si hay una imagen que me transporta aún más a Jesús, pues estoy encantado de que así sea. De manera que como ya me es familiar esta imagen, la he mirado tanto, la he contemplado tanto, he rezado tanto delante de esta imagen, me ha tocado un momento tan difícil de mi vida que aún me ha acercado más a él. Y aún he rezado con más profundidad. Por eso la emoción fue mayor que la primera vez que vi esta imagen entrando por las puertas de la catedral. Así que os felicito porque por esa forma de hacer las cosas. Quizás es que también esta forma de organización de esta hermandad, esta forma de estar, esta forma de ir, este silencio tan profundo, bueno, tan profundo que a mí no me saludó nadie. Acompañé vestido de canónigo desde una punta a la otra de la catedral y nadie me habló y nadie me dijo ni pío. Y yo también. De que así fuera. Porque así pude ir rezando mejor, evidentemente. Todo es porque puedo rezar mejor. Así es que bueno, esta forma, este silencio, como siga hablando y echando piropos aquí, se me van a dar las 3 de la tarde. Me han dicho que, a ver, que sea comedido. De cualquier manera, bueno, pues mi felicitación con retraso de este momento, porque es la primera vez que me encuentro con vosotros. Aunque te voy a contar un secreto, me gusta bastante más el título popular de la hermandad, el silencio. Es que esa palabra es única en el cristianismo. El silencio es la esencia del cristiano. Solo el que guarda silencio es capaz de oír a Dios, porque a Dios no hay otra manera de escucharlo que en el silencio. Y por eso a mí también me gusta especialmente ese título popular, que no sé de dónde salió ni quién lo dijo por primera vez y cómo se puso en funcionamiento este otro título o este subtítulo de la hermandad a nivel popular. La gente no sabe todo el título de la hermandad. La gente que predicamos aquí tenemos que leerlo porque es bien largo. Pero el silencio llega por un minuto de una vez. Y el silencio es el mismo Jesucristo. Callado, recordad en estos días cuando leíamos lo del profeta Isaías, injuriado, insultado, no abría la boca. Como cordero llevado al matadero. El silencio. Jesús es el silencio. Y llevado ante Herodes, le preguntaba y no contestaba. ¿No sabes que tengo poder para soltarte o para crucificarte? Pero callaba. Porque verdaderamente Jesús es el silencio. El silencio de Dios. Y solamente tú te vas a encontrar con Jesucristo si eres del silencio. Si eres una persona que hables el silencio. Que sepas oír en el silencio. Que sepas aburrirte en el silencio. Hay gente que no reza porque dice que se aburre. Abúrrete mucho. Mientras más te aburra, mejor. El silencio. Porque es la única manera de aprender. Mira, una experiencia. Durante muchos años, cuando yo llegaba a mis clases por la mañana, quería de alguna manera enseñarle a los niños algo que en el que ellos se sintieran a gusto y al mismo tiempo aprendieran. Y para eso tenían que guardar silencio. Si no, no se enteran de nada. Y recién llegado a la clase, que el profesor se dirige allí a darle una charla.
charla sobre que tienen que ser cada día mejores, que tienen que avanzar en su vida, era un poco complicado que los niños estuvieran atentos porque venían medio dormidos, por la vida de casa. Entonces se me ocurrió, cada día uno de vosotros va a traer un cuento donde lo encuentre, da igual, el momento que sea. Claro, cuando llegaba alguien a leer el cuento, todos estaban pendientes del cuento, a ver qué pasaba allí este día en el cuento. Os puedo asegurar que nunca jamás se me ocurriría a mí las cosas que se le ocurrían a aquel chaval. No sé cómo sacaban tanta enseñanza del cuento. Era increíble. O sea que se superó con creces las expectativas que yo tenía de que estuvieran atentos y de que escucharan algunos valores recién empezados en la clase para que los pusieran en práctica durante ese día y durante su vida, que lo fueran aprendiendo, porque solo se aprende lo que te van enseñando. Muchas veces nos quedamos muy cortos en la enseñanza porque no queremos influir demasiado, porque uno, olvídate, para que un niño aprenda tienes que enseñarle, y enseñarle bien, porque los niños aprenden las dos cosas, o el bien o el mal, lo que le enseñes, ellos aprenden. Alguna vez alguno decía un taco enorme que incluso insultaba a la misma Eucaristía, y yo decía, ¿qué? ¿Qué es eso, hombre? Pues mi padre me dice. El niño aprendía lo que el padre le decía. Como el padre no le puede enseñar nada malo, pues aquello también era bueno. Era una forma de expresión. Así que, en un determinado momento, ellos dijeron, ¿podemos escribir nosotros el cuento? Digo, magnífico. Claro que sí. Descubrieron y aprendieron que ellos también podían decir cosas. No solamente sacar enseñanza de los cuentos de otros, sino de sí mismos. Y empezaron ellos a escribir su propio cuento. Con lo cual, otro objetivo nuevo añadimos a aquello, que ellos aprendieron también a expresarse literariamente hablando y gramaticalmente hablando. Y luego poníamos en el tablón de anuncio todo eso. A propósito de lo que se puede aprender en la vida, os voy a leer una pequeña historieta. Es de un soldado en el campo de batalla. Escuchadla con atención. Es una experiencia religiosa profunda de una persona en el campo de batalla. Comienza así. ¿Me oyes, Dios mío? Yo nunca jamás he hablado contigo, pero hoy quiero saludarte. Tú sabes que desde mi infancia me han dicho que tú no existías y yo fui tan bruto que me lo creí. Yo nunca me había dado cuenta de la belleza de tu creación. Hoy, de repente, al ver las profundidades del firmamento, al ver ese cielo estrellado encima de mí, se me han abierto los ojos. Maravillado comprendí su luz. ¿Cómo he podido vivir tan cruelmente engañado? Yo no sé, Señor, si tú me tiendes la mano, pero yo te confío este milagro y tú me vas a entender. En lo más hondo de este terrible infierno, la luz ha brotado en mí y yo te he visto. No voy a decirte nada más, tan solo la alegría de conocerte. A medianoche tendremos que pasar al ataque, pero no tengo miedo. Tú nos miras. Escucha, es la señal. ¿Qué puedo hacer? Estaba tan bien contigo. Quiero decirte una cosa más. Tú sabes que el combate va a ser malo. Quizás esta noche llamaré a tu puerta. Aunque yo nunca haya sido amigo tuyo, ¿me dejarás entrar cuando llegue? Pero no estoy llorando. Ya ves lo que me ocurre. Mis ojos se han abierto. Perdóname, Dios. Voy a partir y seguramente ya no vuelvo.
Pero qué milagro. Ya no tengo miedo. Y ahí estamos nosotros. Ahora os voy a felicitar de otra manera especial. Antes os he felicitado por una estación de penitencia espléndida, bien llevada, una estación de penitencia eternamente intachable, desde mi punto de vista siempre, pero ahora os voy a felicitar, porque Cristo, queridos hermanos, ha resucitado. La iglesia anoche cantaba el Aleluya, el diálogo se acerca al arzobispo en la catedral y le anuncia. Os anuncio el canto del Aleluya. El Aleluya es la explosión de felicidad y de alegría más grande que puede tener un ser humano. Así que muchas felicidades a todos vosotros porque creéis en el Señor. Porque no solamente estáis en una hermandad, sino que estáis en una hermandad porque creéis en estas dos imágenes que tenéis delante, la Virgen y el Señor al lado, son la representación que os llevan al encuentro con Jesucristo, el Señor vivo y resucitado, y de su Madre María Santísima, que es también nuestra Madre. Por lo tanto, esto, igual que decía el cuento, tenemos que enseñarlo y transmitirlo a toda la gente con la que nos encontremos. Hoy, el saludo del cristiano es Feliz Pascua a todo el que nos encontremos, a todas las personas con las que nos relacionemos, sean creyentes o no sean creyentes. El Señor no mira si somos creyentes o no, mira que somos hijos suyos y todos somos hijos de Dios. Es una enorme bendición y ya no tengo miedo. ¿Sabéis lo que le ocurrió a los primeros discípulos del Señor? Que en cuanto matan al Maestro, se quitan del medio, se esconden, están aterrorizados. Es que aquí ha terminado todo, y podíamos pensar, pero ¿cómo es posible que esta gente que había estado con Jesús, que habían visto sus obras, sus milagros, sus palabras, que habían visto cómo se había comportado, que les había manifestado una y otra vez que era el Hijo de Dios, tuvieran miedo? Porque el secreto está en el final del Evangelio que hemos proclamado hoy. Tenían miedo porque aún no habían creído que aquel con quien compartieron unos años de su vida era el mismo Dios y que iba a resucitar. Jesucristo lo había advertido: voy a morir, pero al tercer día resucitaré. Pero ellos no terminaron de creerse aquello. Dice la palabra de Dios de hoy en el Evangelio que María Magdalena fue al sepulcro, y fue al sepulcro por una razón muy sencilla, porque no habían podido ni embalsamar al Maestro, no habían podido ni, que todo tenía que hacerse de prisa. Era la Pascua judía, era muy tarde ya cuando matan a Jesús, y no les daba tiempo literalmente a quitar aquel cadáver de allí y hacer algo con él. Tenían que hacerlo todo muy rápido, no daba tiempo a ungirlo con aceite, como era costumbre entre los judíos. Así que lo envolvieron y lo llevaron al sepulcro directamente. María no se había quedado tranquila con aquello, iba rápidamente al sepulcro, seguramente para embalsamar el cuerpo de Jesús, para ungirlo, con lo que no habían podido hacer antes, para seguir la costumbre judía. Y mira por dónde llega María, que se ve allí en su hábito y las vendas por los suelos. Y va corriendo a los discípulos y no le dice: Cristo ha resucitado como había dicho. No, porque no se lo creía. Fue y le dice a los discípulos: he ido al sepulcro y no está el cuerpo del Señor, lo han robado. Alguien de fe no hubiera dicho: lo han robado, si no hubiera dicho: el Señor ha resucitado.
Y los que estáis aquí, todos los que estamos aquí, ¿qué hubierais dicho? He hablado alguna vez con alguno que se dice cristiano, incluso que va a misa y que no cree en la resurrección. Y yo digo, ¿qué haces aquí? Porque si algo distingue a los cristianos por encima de cualquier cosa, de cualquier otra religión, es la resurrección. De tal manera que los discípulos solo predicaban en un comienzo esto: Cristo resucitado, Cristo está vivo. Eso era el enigma, la esencia, lo fundamental de la predicación. Pero, ¿sabe? Muchas veces nos quedamos como sorprendidos. ¿Habéis visto alguna vez en la televisión cuando entrevistan a algunas personas que están participando en una romería o en una cofradía o en alguna cosa y le dice el que está entrevistando: mira, ¿qué te dice esto? ¿Por qué estás aquí? Ay, mire usted, yo no puedo decirle nada, porque esto es para vivir. Y yo muchas veces digo, ¿por qué me experiencia muy fuerte lo que no sabe decir? Y es que cuando tenemos experiencias muy radicales en la vida, muy fuertes, te quedas fuera de juego, te quedas sorprendido y no sabes qué decir. Por eso los discípulos decían: ha resucitado, ha resucitado. Y no daba más explicaciones, porque es que verdaderamente esta noticia es, hermano, una noticia absolutamente, absolutamente importante. Lo más grande que ha podido oír el oído humano, lo más extraordinario que ha podido oír nunca un ser: Cristo está vivo. ¿Y eso qué significa? Eso significa que Él ha resucitado y que nosotros vamos a resucitar de la misma manera. Y eso nos tiene ya que liberar de un montón de miedo y de prejuicios y de circunstancias difíciles. Que Cristo, eso significa que Cristo está contigo todos los momentos de la vida, en las dificultades, en los problemas, en las angustias, en los dolores, en el sufrimiento, en la enfermedad, en todos los momentos. Y que la muerte no es el final, sino todo lo contrario, el principio. Ese gozo, esa alegría, ese entusiasmo que tenemos que tener los cristianos, lo tenemos que transmitir y enseñar a nosotros día a día. Pero claro, primero, no tenemos que saber cosas de la resurrección, sino que lo que tenemos que hacer es experimentar la resurrección. La resurrección no fue solo para los primeros discípulos, sino también, fundamentalmente, también para los que estamos muy lejos en el tiempo de la figura del resucitado, de la figura del Cristo histórico. Nosotros tenemos que experimentar en nuestro corazón que Jesús ha resucitado y está vivo, porque si no, no lo podemos transmitir a los demás. Es algo importante. Ese acontecimiento cambió todo el rumbo de la vida de las personas y de la historia y de la sociedad. Por ejemplo, hasta entonces la única distribución del tiempo en semana solo la habían tenido los judíos. Y terminaba la semana en el sábado, en el sabbat, porque era el día importante para ellos, que no pueden hacer nada. Está todo medido lo que pueden hacer. Hasta hoy en día tú vas a Israel y en el barrio ortodoxo de los judíos, como hay algo que no está permitido en sábado, son capaces de apedrear, porque ellos llevan a rajatabla lo del sábado. Pero Cristo cambia el sentido de la historia. Y ahora ya la semana no es la judía, sino la semana cristiana, que termina con el domingo de resurrección. Y ese domingo, también durante mucho tiempo, le hemos dado una importancia tremenda. Tampoco ese día trabajamos, ese día es un día no laboral, es un día que dedicamos a ir a la iglesia, a rezar, a prácticas que de alguna manera nos llevan a Dios. Eso ha ido declinándose, porque el hombre está muy ocupado y es más rentable irse de barbacoa que ir a la iglesia.
programamos magníficamente todas las barbacoas del mundo, como si fuera algo a lo que no podemos renunciar. Ahora, la iglesia, la oración, tal cual. Tendríamos que decir como el soldado de esta historieta: Señor, qué pena que me están llamando, estoy tan bien contigo. O lo que decía Santa Teresa: Señor, mientras más mejor. Pero no, en la iglesia me aburro. Y yo siempre digo lo mismo, lo repito una y otra vez: abúrrete. No hay nada mejor en el mundo que un aburrimiento sagrado. Porque tú sabes lo que estás haciendo cuando estás aburriéndote sagradamente, que el Señor se te está regalando a raudales. Le está hablando a tu corazón, te está llenando de su gracia y de sus bendiciones y te está potenciando para vivir la vida de fe con autenticidad. Hermano, tienes que experimentar la resurrección de Jesucristo. No te quedes con los libros, que los libros no sirven para nada. Recordad que Santo Tomás, después de escribir la suma teológica, que no sabemos cómo tener tantos libros, pues dijo: nada de esto me vale, solo la experiencia de Dios. Y algún que otro santo ha hecho lo mismo, ha quemado sus propios libros, porque ha dicho: nada como la presencia de Dios. La sencillez absoluta, porque la presencia de Dios no es para los teólogos. Es para cualquiera. Todo el mundo puede tener la experiencia del Dios vivo que le está transformando la vida para que nos ocurra exactamente lo que le ocurrió a los primeros cristianos, aquellos que eran amigos de Jesús y que lo abandonaron algunos en el último momento y que después no se creyeron la resurrección. Era una experiencia de transformación radical. Los muertos de miedo comienzan a predicar por todas partes que Jesucristo estaba vivo y a costa de su propia muerte, todos mueren martirizados. Todos fueron encarcelados y todos fueron apaleados para que renunciaran a predicar el nombre de Jesucristo. Sin embargo, ya no tenían piedra, como lo decía esta historieta del soldado. Ya no tengo miedo. Esa es la expresión más cristiana del mundo, porque Cristo está conmigo. Y si Cristo está conmigo, nada tengo. Y lo que te haga en esta vida no tiene nada que ver, porque yo ya estoy en la obra, porque ya Jesucristo ha comprado mi rescate. Es importante que vivamos esta experiencia, que no nos quedemos como la Magdalena, que dudemos. Están por allí las ventas. Y luego llegan Pedro y Juan, que tampoco se habían creído el tema. ¿Cómo no se va a creer Pedro, el jefe de la iglesia, y Juan, el amado de Jesús, que Jesús iba a resucitar? Pues tampoco. Porque cuando la Magdalena llegó diciéndole eso, podían haberle dicho ellos: no, mujer, no te asustes, si ya nos había advertido que iba a resucitar. No, ellos fueron también corriendo a ver qué pasaba allí. Hasta que dieron un paso más. Se fijaron. María Magdalena se volvió loca. ¿Visto que era el mal maestro? Ellos ya fueron al sepulcro. Fíjate que habla en este texto del primado de Pedro. Llegan Juan, llega primero porque corría más que Pedro, pero le cede el puesto a Pedro. Ya se pone en manifiesto quién es el representante máximo de la iglesia. Pedro. Pedro entra y ve por allí la tienda, pero el sudario no estaba tirado, estaba doblado. A la manera de cómo los rabinos doblan sus servilletas para indicar que volverán. O sea que ya les estaba dando un mensaje. La forma de doblar el sudario. Estoy y vuelvo. Y entonces creyeron, porque hasta entonces no habían creído.
queridos hermanos, pero hoy, esta celebración pascual, este día santo de la resurrección, este día de alegría, de bendiciones, este día de encuentro con el resucitado, en este día no podía faltar alguien. Si eliminamos a ese alguien de nuestra vida, esta historia se descafeína de tal manera que pierde mucho de su sentido. No podía faltar la madre. No podía faltar aquella que no faltó nunca a su cita con Jesús. Que vosotros la veneráis con el título de Santa María de la Corporación. María, la madre de Jesús. Ella dio a luz a su hijo. Lo siguió por el camino siempre detrás. Y la Iglesia la ha subido así durante toda la vida. Desde el comienzo la Virgen tuvo un papel importantísimo. La veneración a María aparece ya desde el comienzo del cristianismo. Y ahora en nuestras cofradías no se entiende un paso del Cristo sin la Virgen. La Virgen va detrás. Bien en otro paso o bien en el mismo, pero la Virgen está ahí. Porque no entendemos a Jesús sin María. Y por supuesto, lo más grande de todo, no entendemos a María sin Jesús. Porque ella, te vayas por donde te vayas, ella no quiere que nos quedemos en ella. Es la que nos transporta y nos lleva al mismo Cristo, la que nos lleva a Jesús. Pues bien, en esta celebración es costumbre de que ella nos haga un regalo. María nos está regalando siempre todo, pero hoy nos va a hacer un regalo material, algo que tiene mucho significado, porque es como desprenderse de algo suyo. Estas flores que adornaron el paso del día de la procesión, el día de la estación de penitencia, se nos entregará un ramilletito para que lo guardemos como recuerdo de que María es nuestra madre, de que nos ama, de que nos cuida, de que nos protege, de que nos quiere, de que intercede por nosotros, de que nos lleva a Jesús. María es para nosotros el modelo por excelencia de un cristiano que fue la única que no abandonó en ningún momento a su hijo y fue la única que creyó que su hijo resucitaría. Esa bendición la llevó María desde el principio. Y por eso hoy nos sigue diciendo: estoy con vosotros. Soy vuestra madre porque mi hijo me entregó a vosotros en la cruz. Ahí tienes a tu madre. Y esa madre ya no nos va a dejar jamás. El alivio que sentimos todos los cristianos ante las dificultades, ante los problemas, ante la enfermedad, ante las circunstancias difíciles, ante los problemas familiares, ante todas las situaciones por las que atravesamos en esta vida, sabiendo que ella está con nosotros, que ella está ahí, que intercede por nosotros a su hijo, que podemos decirle en todo momento: madre, necesito tu ayuda. Ella está. Quiere, nos ama, y por eso del mundo, por eso la veneramos como la más grande de todos los hombres y todos los seres de la tierra, porque supo transmitirnos, regalarnos y entregarnos a Jesús, como hoy nos va a regalar el ramillete de flores. En un momento de la historia nos regaló al mismo Dios. Por eso no podemos olvidarla y por eso jamás podemos prescindir de ella en nuestro ser y en nuestro vivir.
para que cada día sea más consciente de ser la comunidad pascual, generada por Cristo, humillado en la cruz y glorificado en la resurrección. Roguemos al Señor. Por todos los bautizados, para que la aspersión de la sangre y del agua que rotan del costado de Cristo renueven la gracia del nacimiento en el Espíritu. Roguemos al Señor. Por toda la humanidad, para que se extienda por el mundo el alegre anuncio de que en Cristo se han hecho las paces del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con sus hermanos. Roguemos al Señor. Por nuestra familia, para que en todas las casas se celebre el acontecimiento pascual en sinceridad y verdad, y se comparta el don del Señor con una hospitalidad festiva con los pobres y con los que sufren. Roguemos al Señor. Por todos los hermanos de esta primitiva hermandad de los nazarenos de Sevilla, por todos los que forman su archicofradía, para que difundan en el mundo entero la alegría de que Cristo Jesús Nazareno ha resucitado, roguemos al Señor. Por todos los hermanos y hermanas difuntos, para que desde ahora sean comensales del reino eterno, como la lámpara que alumbra mis pasos, estén rodeando a Santa María, bendita en su purísima concepción en el cielo, roguemos al Señor. Podemos ahora presentar al Señor nuestra propia petición. Padre, que la resurrección de tu Hijo ahuyentas todos los miedos y haces posible lo que nuestro corazón no se atreve a esperar. Concede a todos los que se llaman cristianos renovarse en el pensamiento y en las obras con la fe de quien se siente resucitado en el bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
el vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Antes de gozo pascual, ofrecemos, Señor, este sacrificio en el que tan maravillosamente renace y se alimenta tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él.
cáliz en sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él viene a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos ahora con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en la tierra, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbrame, Señor, de todos los males y concédenos la paz de nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados.
pecados y en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con el Espíritu de Cristo resucitado, daos paternalmente la paz. Oh.
damos un poco de gracias al Señor por su resurrección y lo felicitamos también a Él, que dio su vida por nosotros. Y ahora veo que aquí hay muchísima gente joven. Algunos tienen que ir para el seminario. Porque si realmente creemos que Jesucristo es lo más importante del mundo y que Él ha dado todo por nosotros, la iglesia tiene que seguir adelante. Alguien tiene que anunciar el mensaje y tiene que entregar su vida al servicio de los demás, renunciando a su propio beneficio. De tal manera te voy a contar una experiencia importante. Eso es lo más grande que puede hacer un ser humano. Dedicar su vida en el sacerdocio a servir a Jesucristo, como eso, no hay nada que se le parezca. Así que animado. Si hay alguno que le interese y quiere que hablar con alguien y no sabe con quién, yo lo dejo. Así que, adelante. El hermano mayor, a ver si es posible que para el año que viene tengamos ampliación de la capilla, porque ya no cabemos. Cuando vamos a tener que ir a la catedral con paso y todo. Vale, vamos a recibir la bendición de Dios. Aleluya. Protege, oh Dios, a tu iglesia con misericordia perpetua, para que renovada por los sacramentos pascuales llegue a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Aleluya, aleluya.